Hablemos de seguimiento de instrucciones. Manuela, es que mi hijo nunca me hace caso. Manuela, es que mi hijo me ignora cuando necesito que obedezca. Manuela, es que si no es por las malas, nunca haría lo que le indico. Antes de volcar la responsabilidad absoluta en el niño que apenas está aprendiendo a regular sus emociones, a posponer gratificaciones y a seguir instrucciones, quiero ofrecerte estrategias para que nosotros los adultos revisemos cómo les estamos entregando esos comandos. Cada vez que tu hijo de 2, 3, 4, 5 años no te haga caso, te invito a que te preguntes. ¿Estoy yo como adulto siendo claro, asertivo y directo en aquello que le estoy pidiendo? ¿Estoy usando una rutina predecible y me estoy apoyando de imágenes para poder ayudar al cerebro de mi hijo? ¿Estoy ofreciéndole dos alternativas dentro de la norma para ayudarle a fomentar su sensación de control y su autonomía? ¿Me mantengo firme en el comando o tiendo a ceder por miedo a las reacciones o emociones fuertes de mi hijo? Ahora, antes de entregarte las estrategias, es importante que entendamos que todos los niños se rigen bajo algo que se llama el principio de placer. ¿Qué es eso? Los primeros 7 años de vida, los niños van a querer hacer aquello que les traiga placer y bienestar en el momento presente. Es su tarea como niños, por el principio de placer, defender sus deseos a como dé lugar. Eso que tú llamas capricho, rebeldía, oposición, es en realidad una de las tareas más importantes dentro del desarrollo infantil. A partir de los 18 meses, los niños necesitan defender sus deseos, oponerse a mamá, oponerse a papá, decir, no quiero mamá, no quiero papá, y hacer pataleta naturalmente cada vez que el mundo no va como ellos esperaban o como ellos querían. Entonces, tu hijo no es un caprichoso que te desobedece, es un niño que está desplegando esos comportamientos típicos de la infancia y que le van a permitir en el futuro entonces poder decidir por sí mismos, poder tener autonomía, poder sentirse seguros a la hora de tomar sus propias decisiones. Como ya sabes que los niños se rigen bajo el principio de placer, que necesitan hacer aquello que les trae bienestar y disfrute, te voy a hacer una primera invitación y es que vincules esa actividad en la cual estás viendo oposición o que estás viendo resistencia y la vincules con algo divertido. En lugar de vamos a bañarnos, le puedes decir vamos a jugar con agua. En lugar de nos vamos del parque, le puedes decir vamos a ir hasta el carro saltando como canguros o saltando como ranas. Cuando conviertes las actividades en un juego y en un momento de conexión, es mucho más probable que los niños cooperen y quieran hacer aquella actividad que les estás proponiendo. Entonces, así como la tarea del niño es oponerse a tus pedidos, quedarse más tiempo en el parque, querer quedarse jugando más tiempo, tu tarea como adulto es mantenerte firme en la norma y aplicar estas estrategias en el momento en el que debes dar una instrucción o un comando. La primera, crea una rutina predecible, acompáñala con imágenes y convierte esa rutina visual en el mapa que orienta el comportamiento de tu hijo. El cerebro humano está siempre buscando patrones y la predictibilidad nos relaja, nos prepara y nos dispone a hacer lo que viene a continuación. Entonces, elige el momento de la rutina en el que más estás batallando con tu hijo y crea una secuencia de las actividades que debe hacer y acompáñalas de una foto real. Este es un ejemplo de una rutina a la hora de dormir. Si te das cuenta, está el paso a paso de actividades hasta el momento en el que el niño se va a acostar y está acompañado de una foto real y el texto a comer, a bañarse, a ponerse la pijama, a cepillarse los dientes, a leer un cuento y a dormir. ¿Por qué es importante que cada actividad esté acompañada de una foto real? Y es porque el cerebro necesita ver la imagen para crear la asociación y prepararse para la actividad que viene entonces a continuación. Puedes empezar diciéndole, esta es la rutina de la noche, mira, lo primero que vas a hacer es a comer. Se la vas a mostrar, luego van a ir a comer y cuando haya cumplido esa primera actividad van a regresar a la rutina y le vas a decir, ¡ah! ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste! Hiciste la primera actividad y ahí el niño va a tener la posibilidad de cerrar esta solapa donde le vas a decir, lo hiciste, lo lograste. Cuando el niño entonces va marcando cada actividad que hace con un lo hiciste, lo lograste, y aquí podemos poner una palomita, un chulito o un checkmark. Eso es lo que desarrollan los seres humanos, motivación intrínseca, la motivación que viene de adentro. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros los adultos hacemos una lista de actividades que tenemos que hacer en el día y vamos tachando una a una, sentimos por dentro esa satisfacción del deber cumplido. Exactamente le pasa a los niños cuando van cerrando las solapas y tú les repites, lo lograste, lo hiciste, te pusiste la pijama, ¿ahora qué sigue? Cepillarse los dientes y así sucesivamente. Esta no es una estrategia donde le damos premios a los niños o donde les decimos muy bien, te felicito, qué juicioso eres. No ponemos rótulos, no usamos el muy bien porque no es un juicio que yo como adulto estoy emitiendo. Es simplemente notar, lo hiciste, lo lograste y que él mismo tenga la satisfacción de ir chequeando cada actividad que va desarrollando.
Así finalmente el niño cierra todas las solapas y esta así es como se ve la rutina visual completamente terminada. Las rutinas visuales entonces, donde pongas este paso a paso en imágenes, donde el niño vaya rastreando lo que viene a continuación y donde vaya siendo capaz él mismo de ir marcando lo que va logrando, lo que va haciendo, le permite entonces predisponerse, estar más relajado y estar anticipado a lo que debe hacer y lo que esperas de él. Recuerda, caos no es la falta de control. Caos es la falta de estructura. Segunda estrategia, desglosa las instrucciones amplias en un paso a paso que el niño pueda monitorear con visuales y que entonces pueda rastrear. Muchas veces les damos instrucciones a nuestros niños y asumimos que ellos entienden lo que tienen que hacer en ese momento. No siempre es así. Por ejemplo, puede que en la mañana tú le digas a tu hijo, alístate que vamos tarde, apúrate que vamos para el colegio, alístate. Puede que tu hijo te responda, estoy listo, mamá. Y cuando lo volteas a ver, no tiene su lonchera, no tiene su termo, no tiene su maleta. Y puede que tú te irrites y en ese momento digas, pero es que tú no escuchas, no sigues instrucciones, ¿cómo es posible que no puedas estar listo? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros niños en esas instrucciones que son tan amplias y que ellos no logran entender realmente el paso a paso de lo que deben hacer? Crea una visual donde se especifique qué es estar listo en la mañana. Por ejemplo, esta imagen nos dice botella en la lonchera, lonchera en la mano, maleta en la espalda. Cuando lo acompañas con una visual de cómo se ve estar listo, le ayudas al niño, le conviertes esta instrucción en un reto lograble, en un reto alcanzable. Otro ejemplo para niños más grandes puede ser cuando les dices arregla tu cuarto, organiza tu cuarto. Si se dan cuenta, ese es un comando muy ambiguo, porque lo que puede ser limpio para tu hijo puede no ser limpio y organizado para ti. En lugar de eso, entonces, divídelo en tareas concretas y acompáñalo con visuales como estas. Recoge la ropa del suelo y échalo en la canasta. Todos los libros, ponlos en el estante. Pon los carritos en la canasta roja. Este es un paso a paso en imágenes que puedes laminar y le puedes dar a tu hijo un marcador borrable para que haga un checkmark o un chulito o una palomita cuando haya terminado cada una en el cuadro que sale abajo. Tercera estrategia. Cuando les estés dando comandos verbales, asegúrate de estarte enfocando en aquello que sí quieres que hagan en ese momento. Analicemos este ejemplo. Cuando tú le dices a tu hijo no corras, te estás enfocando en esa actividad que quieres que no haga precisamente. Quiero que analices qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la frase no corras. ¿Te imaginaste una persona corriendo? Bueno, a tu hijo le pasa exactamente lo mismo. Según tus palabras, tu hijo va a crear una imagen mental y esa imagen mental es la que le va a permitir orientarse y saber qué hacer. Cuando le dices no corras, la imagen que llega a su mente es literalmente una persona corriendo y entonces lo que va a hacer es terminar corriendo aún más. Lo que quieres hacer es darle un comando que lleve a su mente la imagen de lo que sí quieres que haga. En este caso, por ejemplo, camina despacio. Después de darle un comando de este tipo, camina despacio, vas a usar la palabra así. Camina despacio así. Lo que vas a lograr es que tu hijo haga contacto visual contigo, se pregunte así cómo, te mire y en ese momento cuando te mira tú puedas modelar cómo quieres que camine. Veamos otro ejemplo. Vas a cambiar, no toques la lámpara que te vas a quemar, por Manuela, manos atrás, mira la lámpara con tus ojos así. Cuarta estrategia. Cuando uses estos comandos asertivos donde ya te estés enfocando en lo que te quieres que tu hijo haga, evita la comunicación pasiva. La comunicación pasiva es la comunicación en la que usas la palabra por favor, en la que ruegas, en la que suplicas, en la que usas diminutivos. Evita entonces frases como, ay, mi corazón, vete a bañar, mi amor, sí, ayúdame, porfa, mi amor, mira que yo estoy muy cansada, vete a bañar, mi gordito. En lugar de eso, usa comandos asertivos donde no estés pidiendo el favor, donde no estés preguntando, donde no estés suplicando, donde no haya duda en tu voz. Manuela, es hora de bañarte. Toma mi mano, vamos a la ducha. Cuando los niños sienten duda en la voz del adulto o cuando sienten que le están haciendo un favor al adulto y se sienten en control, es muy, muy poco probable que cooperen. Usa frases cortas, enfocándote en lo que sí quieres que haga en ese momento y usando tu voz asertiva. Quinta estrategia, dale dos opciones o alternativas que estén encaminadas dentro de la norma. El cerebro del ser humano es binario. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se nos dan dos opciones, el cerebro pasa de pensar no quiero hacer eso a pensar cuál de las dos voy a hacer. Por ejemplo, en lugar de te pones la pijama ahora mismo, dile, es hora de ponerte la pijama. Allí usaste tu gran voz y le diste un comando asertivo enfocándote en lo que sí quieres que haga. Incluso podrías apoyarte en una visual y en tu rutina visual mostrándole es hora de ponerte la pijama. Luego puedes decirle, puedes ponerte la pijama de ositos o puedes ponerte la pijama de barquitos. ¿Cuál eliges?
Cuando le das a tu hijo dos alternativas, estás empoderándolo en su toma de decisión y le estás dando la autonomía y la sensación de control en ese momento. Eso transforma las batallas de poder en un momento de cooperación. Otro ejemplo podría ser, en lugar de te sientas inmediatamente, le puedes decir, Manuela, te puedes sentar en la silla o en el piso, ¿qué es mejor para ti? La fórmula entonces que nos propone Conscious Discipline es, Manuela, tú puedes decidir, puedes X o puedes Y, ¿qué es mejor para ti? Sexta y última herramienta, aumenta los momentos de conexión. Esta es tal vez la estrategia más importante de todas, porque no hay rutina visual que valga, no hay comandos asertivos que valgan, no hay alternativas u opciones que valgan cuando tu hijo y tú no están conectados. Cuando los niños, incluso los adolescentes, se oponen demasiado al adulto, incluso dicen frases como, pues no me importa, lo que realmente te están diciendo es, este vínculo entre nosotros necesita mayor conexión. Piensa en este ejemplo que tomo de Laura Angulo, psicóloga de la mente consciente. Quiero que te imagines que estás con tu pareja y están en una luna de miel. Están felices, amándose, se sienten supremamente conectados y están teniendo un momento de maravilla cuando de repente tu pareja te dice, mi amor, ¿me puedes traer un vaso con agua? Es muy probable que en ese momento tú le respondas a tu pareja, claro, mi amor, ya te traigo un vasito con agua. ¿Quieres que te ponga hielo o sin hielo? Oye, ¿quieres que te eche limoncito también? Ahora quiero que pienses una situación similar. Estás con tu pareja, pero no están en una luna de miel, todo lo contrario. Están en un momento en el que acaban de tener una discusión, acaban de tener una pelea, tú te sientes completamente irritada, molesta, desconectada de tu pareja. Y en ese instante que no lo quieres ni voltear a ver, tu pareja te dice, mi amor, ¿me traes un vasito con agua? ¿Cómo responderías en este segundo escenario? Es muy probable que le digas algo así como, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Tú no te puedes ir a servir tu propia agua? ¿Es que tú no ves que estoy ocupada? Esa es la realidad. Y este ejemplo nos ilustra una de las características del comportamiento del ser humano y es, para cooperar con otro ser humano, primero me necesito sentir conectado con él o con ella. Entonces, si tú estás batallando porque tu hijo no sigue instrucciones, no coopera en el día a día, no sigue las rutinas, entonces, primero, revisa que ya hayas establecido todos los pasos anteriores y si aún habiendo establecido la rutina visual, los comandos asertivos, las normas visuales, aún estás batallando, entonces revisa cómo está la conexión entre ustedes. Bueno, Manuela, pero ¿cómo entonces fortalezco el vínculo afectivo? ¿Cómo fortalezco la conexión entre nosotros? Dedica momentos de juego compartido donde no haya expectativas, donde no le estés dando instrucciones, donde no le estés dando comandos, sino simplemente el juego libre donde los dos disfruten y se conecten. También haz rituales amorosos. Los rituales amorosos que nos propone Conscious Discipline son interacciones uno a uno donde el adulto está estableciendo contacto visual, un contacto físico amoroso en un contexto de juego, puede ser una canción o puede ser simplemente una rima, un juego, y donde estás en presencia absoluta, libre de distractores. Por último, no olvides notar sus pequeños logros en el día a día diciéndole lo lograste, lo hiciste. Normalmente, cuando los adultos estamos agotados, nos enfocamos únicamente en lo que nuestros niños no logran hacer o no logran ejecutar. Mira este desorden, es que tú no eres capaz de traer los platos a la cocina, es que yo estoy cansada y tú no me ayudas en esta casa. En lugar de eso, lo que te voy a proponer para fomentar la conexión es que empieces a notar y a llevar tu atención a todos esos pequeños logros que ellos tienen en el día a día. Manuela, lo lograste, recogiste todos tus legos y ahora podemos caminar seguros. Manuela, lo hiciste, trajiste tu plato a la cocina y ahora podré lavarlo. Manuela, lo lograste, echaste tu plastilina en el tarro para cerrarlo. Si se dan cuenta, entonces estamos notando esos logros y describimos cuál fue la consecuencia que tuvo esa acción sin poner rótulos, sin decirle eres bueno o eres malo, sin decirle eres lindo, muy bien. Simplemente notando y notando ese logro que es del niño. Recuerda que cuando nos sentimos mejor, nos comportamos mejor. Y cuando nos sentimos más conectados, cooperamos mucho más. Para finalizar, cada vez que pienses que tu hijo es un malcriado o un caprichoso porque no te obedece, recuerda, tu hijo no te obedece porque le hace falta una rutina y una estructura predecible que pueda seguir. Tu hijo no te obedece porque le hacen falta visuales que le den claridad en la norma y le ayuden a su cerebro. Tu hijo no te obedece porque necesita comandos claros y asertivos donde le ofrezcas dos alternativas de lo que puede hacer. Tu hijo no te obedece porque hace falta conexión y que notes sus pequeños logros en el día a día. Mi nombre es Manuela Molina, yo soy psicóloga infantil de Mindheart. Si encuentras valiosas estas herramientas y quieres apoyar este espacio, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, dejes un comentario y compartas este video. De esta forma podemos llegar a miles de familias para seguir poniendo mente y corazón al servicio de nuestros niños y niñas.